Una veintena de municipios acogen hoy vacunaciones masivas como esta. En principio estaban pensadas para los nacidos entre 1942 y 1948, pero el buen ritmo y la disponibilidad de dosis han acabado permitiendo el acceso voluntario a todos los mayores de 70 años en algunos municipios, como Santa María del Páramo, donde se ha inoculado el suero de Pfizer. Las vacunaciones continúan también en los centros de salud y en el Palacio de Exposiciones, donde se especifica a quienes están a la espera de recibir la segunda dosis de AstraZeneca que no acudan hasta que no se les reclame para ello. Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy nos hemos fijado en ese avance de las vacunaciones en Santa María del Páramo, un día en el que se notifican 71 nuevos positivos en coronavirus en la provincia, 61 confirmados en las últimas 24 horas. Hay ahora mismo 53 brotes activos, son 7 más que ayer, con 240 casos vinculados a ellos. No hay que lamentar fallecidos por COVID-19 en las últimas horas y además en los hospitales leoneses se han dado 8 altas médicas más. 1 millón de trabajadores sufrió en 2020 en España un accidente laboral y 708 fallecieron. En Castilla y León fueron 75 los muertos en el ejercicio de sus funciones, 12 de ellos en León, donde los accidentes mortales han aumentado en un 71%. Un centenar de personas han acudido hoy a la llamada de los sindicatos para celebrar una concentración frente a la subdelegación del Gobierno. Y la Universidad de León celebra la próxima semana su primera Feria del Empleo Virtual. Estudiantes y recién graduados van a poder acercarse al mercado laboral a través de las ofertas y necesidades de las propias empresas. Habrá más de 40, con presencia también de la Administración Pública en encuentros y conferencias online. Y en el terreno deportivo, el Rodríguez Kleba confía en su ataque para frenar al peor rival posible en el playoff de ascenso. El Sporting de La Rioja es el oponente que nadie quería en este cruce, en el que además la vuelta se va a disputar en Logroño. El técnico Juan Moreno confía en que sea una eliminatoria abierta y haya opciones de pasar. Y en cuanto al tiempo, de cara a la jornada de mañana a jueves nos traerá cielos nubosos, nubosidad de evolución con precipitaciones, la cota de nieve incluso en los 1.600 metros en el norte, no se descartan brumas y bancos de niebla matinales. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios, las mínimas en torno a los 3-4 grados las más bajas y las máximas sí que van a descender ligeramente, ya no alcanzarán valores de 20 grados como en estas últimas horas, se quedarán en torno a los 16-17. Es miércoles, es 28 de abril, sigue en niveles altos la incidencia de la pandemia en la provincia. Hoy se han notificado 71 nuevos positivos en coronavirus, 61 confirmados en las últimas 24 horas. Hay 53 brotes activos, son 7 más que ayer martes, y siguen teniendo 240 casos vinculados a ellos. No hay que lamentar fallecidos por COVID en las últimas horas, es la buena noticia en los hospitales, donde además se siguen dando altas médicas a pacientes que superan la enfermedad. En las últimas horas han sido 8 más. Y una veintena de municipios acogen desde hoy miércoles vacunaciones masivas voluntarias para los nacidos entre 1942 y 1948. El buen ritmo y la cantidad de dosis de Pfizer que han llegado están permitiendo en algunos pueblos como Santa María del Páramo que la vacunación avance y englobe a todos los mayores de 70 años. Había que inmortalizar el momento por el que llevan tanto tiempo esperando. Esta vacunación masiva ha permitido a los nacidos entre 1942 y 1948 adelantar un poco el momento de recibir la primera dosis de una vacuna en la que tienen puesta su esperanza para dejar atrás un año muy difícil. Tenía una hermana enferma en otro pueblo que se llama Mozóndiga y se me murió en mis brazos casi, ¿sabes? Lo tenía ella y yo no lo sabía, la estaba cuidando. Y la cogí, estuve 48 días en casa encerrada por eso. Tengo a mi madre en una residencia y no puedo más que verla a distancia una vez a la semana y claro, es un poco triste. La buena respuesta y la cantidad de dosis recibidas han permitido que se vacune a todos los mayores de 70 años que voluntariamente quisieran acudir para recibir el primer pinchazo de Pfizer. No nos tocaba ahora. Nos tocaba para otra fase, pero bueno, bien, muy contentos. No tengo ganas de enfermar del virus,
y a ver si esto se corta de una vez. Es un remedio sano, que yo creo. Yo no conozco a nadie que haya dudado de venir, Están con la idea de venir toda la gente. Vacunaciones como esta de Santa María del Páramo se han sucedido este miércoles en otros 17 municipios de la provincia, al tiempo que se siguen inoculando dosis en los centros de salud y en el Palacio de Exposiciones de la capital. En este último punto de vacunación, Atención Primaria especifica que quienes estén pendientes de recibir la segunda dosis de AstraZeneca no deben acudir hasta que no sean llamados. Y también hoy hay vacunación masiva en el Bierzo. El pabellón Lidia Valentín ha sido el lugar elegido para realizar la inoculación con dosis de Pfizer. El plan es suministrar 5.000 primeras dosis entre hoy y mañana a la población de entre 70 y 74 años. Una larga cola de personas espera su primera dosis de Pfizer con anhelo y confianza de tener una mayor protección frente al virus. Me hubiera puesto cualquiera, hasta la AstraZeneca. Ya con ganas, a ver si podemos salir de esta y salimos con bien. La gran mayoría de las personas vacunadas admiten que las vacunas son vitales no solo para salvar vidas, sino también para prevenir contagios. Y está bien que nos vacunemos todos. Mira lo que está pasando en la India y está pasando por todo el mundo. Hay que hacerlo, pues hay que hacerlo. Se está inoculando la primera dosis para vacunar el mayor número de personas para frenar el número de muertes. La segunda dosis se prevé 12 semanas después. Hasta el momento, ningún ciudadano ha experimentado ningún efecto adverso mayor a la pequeña molestia del pinchazo o un leve mareo. Son momentos esperanzadores para la población después de padecer un año realmente difícil. Y en pocas semanas, si vamos ya al terreno político, el equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de León va a alcanzar el ecuador de la legislatura, un tiempo que sigue recibiendo muchas críticas del resto de grupos de la oposición. Hoy nos atiende Gemma Villarroel, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mónica. Ustedes siguen siendo muy críticos, sobre todo en materia económica, porque consideran que no se adapta a las circunstancias en plena pandemia y la crisis económica que ha conllevado. Bueno, es que pensamos que esto es una pandemia mundial, nadie estaba preparado para esto y ahora mismo es cuando las administraciones tienen que estar del lado de nuestro tejido empresarial y social. Y yo creo que los ayuntamientos como ente más cercano al ciudadano deben de apoyar también. Y creo que este alcalde pues se ha olvidado de todo eso, que parece que no ha ocurrido una pandemia mundial en esta ciudad y no ha ayudado en absolutamente nada a nuestro tejido social e empresarial. Y hemos incrementado desde agosto del 2019, que entró a gobernar el Partido Socialista, un 14% de paro en esta ciudad. Entonces, al final está cometiendo un programa electoral como si aquí no ocurriera nada y nos va a quedar un León precioso, pero sin personas jóvenes. No se puede estar defendiendo en campaña que necesitamos oportunidades y para crecer y fijar población necesitamos que la gente joven tenga oportunidades para trabajar y desenvolverse en esta ciudad y por contra pues no apoyarles ni siquiera en la condonación de impuestos municipales, porque los únicos que ha llegado a bonificar ha sido porque la oposición le hemos forzado. Entonces creo que eso no es de recibo con la que está cayendo. En ese capítulo de inversiones, señora Villarroel, el Ayuntamiento tiene en marcha varios proyectos urbanísticos después del polémico Ordoño II. Ahora mismo es la Ronda Interior, también la peatonalización de la Era del Moro. ¿Ustedes creen que son proyectos que tendrían que haber esperado? Desde luego son proyectos que son necesarios, llevan esperando esta ciudad estos proyectos muchos años, pero es el mejor momento ahora para llevarlos a cabo cuando tanta ayuda necesitan nuestras pymes, nuestros autónomos, los trabajadores que se están yendo a la calle, los que están en ERTE, que probablemente pues también tienen mucho miedo y con todas las desgracias que estamos viendo, no solo sanitarias y económicas, pues yo pienso que no, que ahora mismo hay que destinar esos millones de euros en echarles una mano, intentar consolidar el empleo en esta ciudad que, como digo, ya se ha elevado al 14% en número de parados y eso es muy grave. No vamos a tener personas que pasen por estas infraestructuras tan bonitas, bonitas por decir algo, porque Ordoño II pues han pasado 6 meses desde que se recibió la obra y parece que ha pasado 40 años por esa acera que está totalmente desgastada. Son las cosas que suceden cuando buscas proyectos personalistas sin tener ningún consenso político y sin hacer las cosas en global, como ya nos sucedió con la infraestructura del tranvía de FEBE, ¿no? Yo creo que las cosas hay que pensarlas más y que hay que tener un consenso político, sobre todo para que las cosas sean duraderas y se hagan de la mejor manera.
Hablando de ese consenso, hace unos días también en este informativo el señor Silván, portavoz del Partido Popular, apuntaba a esa falta de colaboración, de entendimiento con el equipo de gobierno. ¿Qué parte, según usted, responde también a estas críticas? ¿Hay mal entendimiento con el equipo de gobierno o es que no existe? Directamente es que no existe. Yo creo que el Partido Socialista ha buscado a su muleta, la Unión del Pueblo Leonés, que le apoya todo lo que le pidan, cualquier cosa, por cuatro cosas, porque no están siendo nada exigentes más allá de cubrir unos parques o poner los nombres de las calles en Leonés o monolitos con los reyes leoneses, que está muy bien culturalmente, pero que tampoco ayuda a progresar a esta ciudad en estos momentos. Y realmente se nos tumban incluso todas las propuestas que hacemos sensatas desde la oposición, como utilizar los solares como aparcamientos disuasorios de propietarios hasta que les puedan dar otro uso y así mantenerlos limpios y utilizarlos pues como aparcamientos para muchísimas familias jóvenes, sobre todo, que viven en el extrarradio y que dentro de poco no podrán circular ni acercarse prácticamente a nuestra ciudad, darles una posible solución, ya que el equipo de gobierno pues no ha tenido esas alternativas pensadas en ningún momento cuando está acometiendo las actuaciones urbanísticas. Pues cuestiones tan sencillas y lógicas como esta, que bien pudieran ser aprovechadas, aunque sean de la oposición, pues el Partido Socialista lo que hace es generar informes negativos y meterlos en un cajón. Yo creo que la forma de gobernar, desde luego me metí en política para que no sea esta, ¿no? Centrarse solo en tener una mayoría absoluta y tirar para adelante con todo. Yo creo que las cosas con consenso perviven, se consolidan y son mucho mejores para toda la sociedad. Pues Gemma Villarroel, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de León, gracias por atendernos en este informativo, esperemos que mejore ese entendimiento. Gracias a vosotros. Un abrazo. Y más cosas. Por tratar de mantener la actividad económica, en 2020 muchas empresas pusieron en riesgo sus plantillas. A los accidentes laborales que se registran en un ejercicio normal se unió el año pasado el coronavirus. Fue un año en el que, pese al descenso de la actividad económica y el empleo por el efecto de la pandemia, en España 1 millón de trabajadores sufrieron un accidente laboral y 708 fallecieron. En Castilla y León fueron 75 los muertos en el ejercicio de sus funciones, 12 de ellos en León, donde los accidentes mortales han aumentado en un 71%. Un centenar de personas han acudido esta mañana a la llamada de los sindicatos para celebrar una concentración frente a la subdelegación del Gobierno con motivo del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, en la que han pedido que no se descuide la seguridad laboral y que la legislación se adapte a la actual situación de pandemia. 2020, motivo ocasión del trabajo. Que se mejore y cambie ya la ley de prevención de riesgos laborales, porque ahora mismo no está atendiendo a demandas como son nuevas enfermedades profesionales derivadas de los riesgos psicosociales, derivadas de los riesgos del COVID, que muchos trabajadores se han contagiado en las empresas, y no solamente en los servicios esenciales sanitarios, sino otros muchos servicios privados que no se están atendiendo. Y la Diputación de León ha aprobado hoy varios planes como el de cooperación municipal, el de juntas vecinales o el de empleo, un dinero que se va a inyectar a la economía de la provincia. Puntos aprobados por unanimidad en el pleno de hoy. En el caso del plan de cooperación, una aportación del remanente lo ha elevado hasta 30 millones de euros. El nuevo Plan Provincial de Cooperación Municipal experimenta un importante aumento de 18 millones del año pasado a este 2021, que son 30 millones que van a llegar a los municipios para invertir en obras. La novedad es que podrán solicitar cualquier actuación de competencia municipal y costear el 100% de los gastos. Van a ayudar a la dinamización de la economía y también a la creación, por lo tanto, a esa creación de empleo. La aportación urgente de 9 millones de euros de los remanentes ha aumentado una partida aprobada por unanimidad en la sesión plenaria telemática, aunque sí ha habido diferencias entre los grupos por los retrasos de las obras en el medio rural o por los tiempos de pago. Proponíamos un aumento de 21 millones a 42 millones. La Diputación Provincial tiene una situación económico-financiera lo suficientemente saneada como para poder hacerlo. Tardan en ejecutarse 2 años. Y de ahí para arriba. Lecciones de pueblo a usted no me da a mí. Que la culpa de la ejecución de las obras no es siempre de los ayuntamientos. La ejecución es de un número muy pequeño de empresas que tenemos aquí y los que han venido de fuera, que nos han dejado colgados en la mayoría de los casos. Adelante ha salido también el plan de obras de juntas vecinales con 6 millones de euros y otros 5 millones para el plan provincial de empleo. Una buena noticia para la maltrecha situación tras un año de crisis que supone una importante inyección de dinero en la provincia. Ponemos en circulación en la provincia 236 millones de euros. Yo creo que es una inyección importante desde el punto de vista económico la que hace esta Diputación Provincial. El Pleno también ha aprobado la propuesta para pedir un mayor plazo de
ejecución en la rehabilitación de la estación de esquí de Leitariegos hasta 2024 para resolver cuestiones en materia medioambiental con los 7 millones concedidos por la Junta. Y la Universidad de León va a celebrar la próxima semana su primera feria de empleo virtual, una cita para acercar a los estudiantes y a recién graduados al mercado laboral a través de ofertas y necesidades de las propias empresas. Va a haber más de 40, con presencia también de la Administración Pública, y lo hará a través de encuentros y conferencias online. Los participantes van a recibir formación e información con posibilidad de conseguir prácticas o contratos. Design León patrocina la noticia del día. El mercado laboral de León es reducido, no tiene capacidad para absorber a todos los graduados que salen de la Universidad de León. Hay carreras con una empleabilidad muy alta, pero que exigen salir de la provincia. La institución académica echa en falta un tejido empresarial más amplio, pero también intenta sacar provecho del que hay y busca en sectores donde todavía quedan nichos de empleo. Bueno, hay servicios y luego hay farmacéuticas y empresas de informática. Yo creo que son las que más hay, ¿no? Porque un poco por las características del sector empresarial de León. Más de 40 empresas de varios de estos sectores participan en una feria de empleo que será virtual por la pandemia y que aún así las pondrá en contacto con estudiantes de la ULE que tendrán herramientas para buscar una salida laboral. Estas mismas empresas harán sus ofertas o informarán de los perfiles profesionales que pueden trabajar en sus empresas, y además también ofertarán prácticas en las mismas, prácticas remuneradas. La cita, que se celebra el 5 y el 6 de mayo, incluye conferencias sobre, por ejemplo, cómo hacer un currículum, qué perspectivas de empleo hay en la provincia o presentaciones de las propias empresas sobre sus vacantes. Los estudiantes pueden inscribirse hasta el mismo día 5 en una iniciativa que estrecha lazos entre universidad y empresa. Sigue la conmoción tras el asesinato ayer de los dos periodistas españoles mientras rodaban un documental sobre la caza furtiva en Burkina Faso, hasta que un grupo armado asaltó el convoy de David Beriaín y Roberto Fraile, compañero de la 8 Salamanca durante muchos años y también con raíces leonesas. Su madre es de este pueblo, Valdespino Cerón, en el municipio de Matanza de los Oteros. Allí la noticia llegaba por la televisión a la hora de comer y sentaba como un mazazo. Le conocían desde pequeño, le vieron crecer verano a verano y le consideraban uno más del pueblo. Fraile había estado por última vez hace un par de semanas, justo antes de salir hacia Burkina Faso. Que es gente muy valiente, que lo da todo por nosotros, y la verdad es que lo sentimos mucho. Se me llevaba un palo gordo en el pueblo. Claro, él era de aquí y pasaba los veranos aquí y él era prácticamente de aquí. Una pena muy grande, un pesar pues muy grande, y darles la familia, el pésame a toda la familia. Él han dicho los nombres y me ha dicho mi padre, Roberto Fraile, digo, Roberto Fraile, y claro, ya nos hemos enterado de que era él, así que bueno, pues un golpe, la verdad. Conocemos ya la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado esta tarde entre las 4 y cuarto y las 5 en la calle Santos Ovejero, entre las 5 y media y las 6 y cuarto en la avenida Doctor Fleming, entre las 8 menos cuarto y las 8 y media en la avenida José Aguado, y entre las 9 y las 10 menos cuarto de la noche en la calle Joaquín González Vecín. Este día nos deja otras noticias que repasamos a continuación en formato breve, y enseguida el deporte. Vemos cómo afronta el Cleva el playoff contra el Sporting de La Rioja. El Ayuntamiento de León ha iniciado el proceso administrativo que podría culminar con el embargo de la Plaza de Toros de la capital, propiedad de Actividades Taurinas SL, tras la reclamación repetida de una deuda tributaria que alcanzaría los 325.000 euros por el impago del impuesto de bienes inmuebles y del de recogida de basuras. El empresario Gustavo Postigo asegura que el retraso en los pagos se debe a la poca actividad que ha tenido la plaza en los últimos años, pero insiste en que se está negociando un calendario de pagos con el Ayuntamiento para satisfacer la deuda y no llegar al embargo.
El comercio exterior avanza en Castilla y León a dos velocidades, mientras que Valladolid, Burgos y Palencia acaparan el 74% de todas las exportaciones que se registraron el año pasado en la comunidad. León apenas llega al 9% tras facturar 1.141 millones de euros en 2020, un 10% menos que en 2019 por culpa de la pandemia, aunque el desplome fue en la provincia más suave que en el conjunto de la comunidad, que retrocedió 14 puntos. León tan solo lideró el crecimiento de las exportaciones en el sector de la alimentación. La empresa AB Azucarera Iberia ya ha emitido la factura en la que se reconoce el importe al que le obliga a pagar a sus remolacheros el diferencial de precios de la campaña 2019-2020, según la organización agraria Saja de León. En el caso de los cultivadores leoneses, ronda los 2 millones de euros y se ha realizado tras la resolución del laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Madrid a raíz de la denuncia efectuada en su día por el sindicato agrario. Mejores profesionales de audición te esperan en BioLeón. El Cleva prepara ya el difícil reto de pasar el primer cruce en el camino hacia el ascenso a División de Honor. No ha tenido suerte el cuadro de Juan Moreno en el sorteo porque el Sporting de La Rioja es el gran favorito y jugará en su pista el partido de vuelta. Respeto sí, pero miedo ninguno. Al Rodríguez Cleva le ha tocado el peor rival posible para el cruce inicial del playoff de ascenso a la División de Honor. El Sporting de La Rioja, plagado de jugadoras profesionales, es el gran rival a batir. Máximo respeto, obviamente, porque es pues, el gigante, ¿no? Es el gigante. Pero bueno, ahí estamos los David para tumbar a los Goliath y sobre todo, si hay un equipo entre todos los posibles de ganar a La Rioja, ese es el Cleva. Sin duda ninguna, somos el rival que nadie quisiera tener tampoco, ¿eh? O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. El cuadro leonés presenta su potencial en ataque con goleadoras como María Sancha como una de sus grandes armas. Somos, después de los dos Barças, el equipo de los Barças masculinos, de Asobal y de La Plata, somos el equipo con una eficiencia ofensiva mayor. Tenemos un juego que es diferente y tendremos nuestras opciones. Otra cosa es luego contar con el factor suerte y que el Cleva pueda pues, dar el campanazo. La ida se disputará el fin de semana del 8 de mayo en el Palacio de los Deportes y la vuelta una semana después en Logroño en busca de una plaza en la gran final a 4. Y el calendario de la Liga Sobal para esta semana por los compromisos de la selección y mientras en el Ademar continúan los movimientos en los despachos para preparar, hacer la planificación de cara a la próxima temporada con las bajas seguras ya de Slavic, Marchán, Nathan Suárez, Carrillo y Fuchsman. En el aire está la continuidad poco probable de Kiselev y de Piechowski. La entidad marista ha confirmado hoy la llegada ya de un portero, es griego, tiene 19 años, se llama Panos y se va a unir al pivote brasileño Guillerme Santista y el lateral izquierdo serbio Marko Milosavljević. Garbosa patrocina el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología nos anuncia que mañana jueves la jornada será nubosa, nubosidad de evolución con precipitaciones, sobre todo en la zona norte, en forma de lluvia y también la cota de nieve que bajará hasta los 1.600 metros en el norte. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales y las temperaturas, las mínimas, pocos cambios, las más frescas en torno a los 3 grados y las máximas descienden ligeramente, se quedarán en torno a los 16-17. Los vientos soplarán del norte. Con el tiempo nos vamos, ya saben, regresa la actualidad aquí a partir de las 8 menos 10 con Germán Gabela. Sean felices, hasta mañana.